Hola, hola. Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer unos dulceros de Mickey Mouse. Vamos a empezar con el primer modelo. El primer modelo vamos a necesitar fieltro, hilo para coser, tijeras y silicona para pegar. Una vez que tengamos estas cositas, vamos a cortar un rectángulo. Una vez que lo tengamos recortado, lo que vamos a hacer es doblarlo. Y nos va a quedar así. Y lo que vamos a hacer ahora es coser por un ladito y por abajo. Pues ya las he cosido, las he hecho de diferentes tamaños. Y ahora lo que voy a hacer de varios modelos. Mirad, he hecho esta aquí, que he hecho una tira, luego he hecho dos circulitos y los dos guantes. De estos haré unos cuantos. Me he descargado la plantilla de internet del guante y lo que hago es calcarlo. Lo marco con un bolígrafo y luego lo recorto. ¿Vale? Y también la silueta de la cara, que le voy a hacer lo mismo, la voy a calcar y para ponerlo en algunos. Uno, podemos poner dos. Lo bueno de hacerlo nosotros es que lo podemos hacer a nuestro gusto. Pues voy a pasarlo a fieltro y ahora vuelvo. Pues mirad, ya los tengo hecho. Aquí he hecho tres cabecitas, aquí dos, aquí una en azul oscuro. Aquí he hecho esto más alto. Y esto más bajito. Y ahora que tengo ya hecha todas las piezas, lo que voy a hacer es echarle un poquito de silicona y las voy a pegar. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora le vamos a poner el lacito. Para ello vamos a hacerle unos cortes con la tijera aquí. Hacemos tres o cuatro por delante y tres o cuatro por detrás. Mirad, ya le he hecho los cortes así, chiquititos. Y ahora le vamos a meter un trocito de raso, uno sí y otro no. Lo vamos metiendo y sacando por el otro. Así que vamos a ello. Pues ya lo he metido, mirad, y ahora ya tiramos, ¿vale? Y se queda como un saquito. Y ya le metemos dentro, pues, una gominola o unos caramelos, lo que queramos. Y así han quedado terminados, mirad. Como veis, ha sido súper fácil y quedan muy cookies. Bueno, pues ahora vamos a empezar con otro dulcero, que este es súper fácil. Vamos a hacer una cestita. Entonces vamos a cortar una tira rectangular y una vez que la tengamos recortada, le vamos a echar silicona aquí en un ladito y la vamos a pegar. Y nos tiene que quedar así. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo encima de la goma eva y con un palillo lo marcamos. Y así hacemos el círculo de abajo. Pues yo ya lo tengo hecho y ahora lo que vamos a hacer es echar silicona y lo vamos a pegar. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es una tira finita para hacer el asa. Le vamos a echar silicona en un ladito y en el otro y lo vamos a pegar. Así. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora lo que he hecho ha sido descargarme una foto de Mickey, lo que voy a hacer es recortarla. Una vez que la tengamos recortada, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de silicona y la vamos a pegar aquí. Pues ya lo he terminado, mirad cómo ha quedado. Como veis ha sido súper fácil y ha quedado muy cookie. Ahora vamos con la siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unos zapatitos como si fueran unas botitas de Converse de Mickey, que son súper fácil y también van a quedar chulísimas. Yo al final del vídeo os dejaré la plantilla para que así os sea mucho más fácil a la hora de hacerlo. Una vez que la tengáis descargada, lo que vamos a hacer es cortarla. Pues ya tengo todas las piezas recortadas y ahora con ayuda de un palillo lo vamos a copiar en goma eva. Pues ya tengo las piezas, mirad. He hecho uno para cada piececito y he hecho lo que es la suela en blanca, ¿vale? Lo que es la lengüeta en azul, lo del lado también en azul y la puntera en blanco. Ahora lo que vamos a hacer es lo blanco pegarlo aquí a la puntera, a la lengüeta. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado y ahora le vamos a echar silicona por el borde y lo vamos a pegar en la suela, poquito a poco y dándole la forma.
Pues yo ya lo he pegado, mira. Y ahora vamos a coger esta piececita, le vamos a echar silicona en la parte de abajo y la vamos a pegar por el borde, poquito a poco, también dándole la formita. Ahora vamos a coger la tira larga y la vamos a pegar por la parte de abajo, por todo su alrededor. Pues ya lo he pegado y ahora me he descargado el guante y le voy a pasar a goma eva. Pues ya tengo todas las piececitas. Mirar, también he hecho unos círculos para ahora ponerlo en la puntera. Y las orejitas. Bueno, pues una vez que tengamos todas las piezas, ahora lo que vamos a hacer es ponerle el cordón. Para ello vamos a hacer tres agujeritos con un palillo en un ladito y tres en otro. Pues ya los tengo hechos, mirar. Y ahora vamos a coger una tira finita, la ponemos aquí con ayuda del palillo, lo metemos para adentro y sacamos por aquí. Mirad, así. Y ahora empujamos y vamos sacando. Y vamos a hacer lo mismo en este lado. Ya lo tengo puesto y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero cruzado. Así y así. Y con este al revés. Así y ahora para arriba. Y nos va a quedar así. Luego lo que he hecho ha sido recortar las puntas porque de meterlo con el palillo están un poquito estropeadas. Pues una vez que ya la tengamos así, vamos a pegar las piezas que nos faltan. Vamos a poner una orejita aquí en un ladito y otra en otro. Los guantes, uno en un ladito y otro en el otro. Y los círculos aquí en la puntera. Así que voy a pegar todas las piezas y ahora vuelvo. Pues mirad, ya he pegado todas las piececillas. Y ahora he hecho la silueta en negro y la voy a pegar aquí. Así que voy a pegarla y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado, mirad, como veis han quedado super cookies. Y ahora bien le metemos unos caramelos o un bomboncito, lo que queráis. Y en mi canal también tenéis una base que hice, que ahí se pueden colocar porque es redonda y las colocamos así sobre su alrededor y va a quedar monísimo. Pues vamos ahora con otra, ¿vale? Vamos a coger unos chupa chups y yo he cortado unos cuadraditos de fieltro. Lo vamos a poner en el medio y cogemos y subimos para arriba. Que nos quede así. Ahora vamos a cortar un trocito de hilo y lo vamos a poner por todo su alrededor. Pues yo le he dado dos vueltas y ahora le voy a hacer un nudo. Y ahora vamos a coger la silueta de la carita y la vamos a copiar en fieltro. Una vez que la tengamos copiada la vamos a recortar y luego la pegamos o bien aquí arriba o en un ladito, donde queráis. Bueno, pues ya los he pegado, mirad, como veis han quedado muy cookie. Es una manera diferente de poner unos chupachus y así quedan más divertidos. Pues nada, espero que os haya gustado estos dulceros que hemos hecho. Si es así, no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Y suelo subir un vídeo al día, así que no te lo pierdas. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye.